Como sus deseos son órdenes, hoy traemos al canal el arco de la mutación de Peter Parker, misma que tiene lugar en la serie noventera. Aquí tienen el intro por si necesitan refrescar la memoria. Spider-Man se encontraba aterrado, ya que gracias al Dr. Connors descubre que en él hay una terrible mutación sucediendo. Estaba tan desesperado que acudió a los X-Men en busca de ayuda, porque bueno, se supone que ellos son los expertos en esto. Pero realmente no la consigue, fue más que nada el crossover de estos héroes lo que sucedió, que si quieren enterarse bien de cómo fue, pueden visitar este video. Peter se encontraba desesperado, como les digo, a tal punto que podía estar agresivo por momentos, porque se encuentra aterrado de lo que puede provocar su mutación. Incluso llega a fallar en su trabajo como vigilante por malestares que le están dando en el torso constantemente. Lamentablemente, la ciudad nunca descansa y Peter no es el único que tiene problemas con las mutaciones. También hay un Dr. Morbius que se acaba de convertir en una bestia sedienta de sangre humana, que, dato curioso, aquí absorbe la sangre por agujeros que tiene en las manos y me da muchísimo asco, me recuerda a las imágenes de tripofobia. Que tranquilos, no voy a poner una imagen de esas aquí. ¿O sí? No, ¿cómo creen? ¿O sí? Morbius se encuentra absorbiendo el plasma de muchas personas por la ciudad para saciar su sed. Spider-Man debe aparecer y hacerle frente, pero nuevamente se ve interrumpida su pelea por el dolor que le da en el torso, que cada vez se intensifica más. Peter descubre que Morbius se convirtió en esto porque usó una muestra de la sangre de Parker, misma que está contaminada por la mutación. Ahora entiende que Morbius es una víctima más que un villano, y tiene que intentar ayudarlo. En su siguiente enfrentamiento, Spider-Man logra aprender más de él y entiende la gravedad de todo este asunto de la mutación. Esto asusta mucho a Peter, así que decide tomar un suero que estaba sin acabar, pero prometía ayudarle. Y como era de esperarse, esto solamente lo empeora muchísimo, y es ahora cuando vemos a Peter sufrir el inicio de una transformación, pues cuatro brazos le brotan del torso, asemejándose a una araña. Estos escritores sí tenían huevos, ¿eh? Ahora Peter Parker ni siquiera puede continuar su vida normal, porque bueno, no se puede simular que tienes cuatro extremidades extra. Y como si no tuviera suficientes problemas, Morbius ha escapado del hospital donde se encontraba tras la última pelea, y ahora la gente cree que Spidey lo secuestró, esto llegando a oídos de otro justiciero, Punisher, quien ahora tiene como objetivo detener a Spider-Man y llevarlo ante la justicia. En otro contexto, hubiera sido genial tener a Punisher, pero ahora no, porque vemos cómo balacea a Spider-Man. Frank es bastante superior contra un Spider-Man en estas condiciones. Aún así, Spider-Man se las arregla para dejarlo atrás y seguir buscando al Dr. Morbius. Cuando logra encontrarlo, siguen sin poder entablar un diálogo decente y terminan nuevamente a los golpes. Esta gente que no sabe dialogar. Que por cierto, está bastante disparejo, Morbius solamente tiene dos brazos. Morbius huye y Spider-Man de nuevo es interceptado por el del cráneo de la camiseta, quien ahora va dispuesto a usar fuerza letal, hasta llegó con su bazooka. Punisher iba preparado para hacerle frente a muchas cosas, en serio que sí, pero supongo que jamás pensó que tendría que enfrentarse a una araña gigante. En esto se ha convertido Peter Parker, su mutación siguió avanzando hasta tener como resultado al conocido Man-Spider, que por cierto lo hemos visto en los cómics. Frank tuvo que salir corriendo con el rabo entre las piernas, que casi se tropieza y todo, porque esta cosa, además de terrorífica, era bastante fuerte. Ahora tenemos a un Man-Spider suelto por la ciudad, y es Punisher el héroe que tratará de atrapar a esta bestia horrenda, que ya no tiene nada de lo que fue Peter Parker, y estaba a punto de aniquilarlo, pero irónicamente lo salva un viejo amigo llamado Kraven, quien fue convocado por la misma doctora que está viendo el caso de Peter. Así que volvió desde África para capturar y ayudar a Parker. Ver este duelo entre Punisher y Kraven demuestra que estas series de los 90s eran muy buenas por la libertad que tenían. Peter está fuera de control, incluso lastima a aquellos que quiere como a Harry o a Mary Jane, todo usando el traje de Spider-Man, por ende manchando el legado del querido y polémico héroe de Nueva York. Kraven y Frank determinan que deben trabajar juntos para detener a la cosa de seis brazos peluda, y lo logran, ya solamente tienen que inyectarle el suero correcto esta vez, y finalmente podemos ver de vuelta a Peter Parker, ya sin ser una bestia hombre, que por cierto, bonito detalle, su amiga doctora termina ayudándole a proteger su identidad pese a todas las circunstancias, a cualquier otro le hubiera valido madre. Terminando así con la mutación de Peter Parker, trayendo de vuelta al héroe que todos queremos. Frank entiende que él no es el villano al que debe exterminar y permite que se vaya. Muy buena intervención la de este héroe.
Una vez esto llega a su fin, Peter puede seguir buscando a Morbius para tratar de curarlo también, pero sabiendo que él tampoco está del todo curado. El suero funcionó por ahora, pero el monstruo puede aparecer en cualquier momento. Además, las apariciones especiales no paran porque Morbius no tarda en llamar la atención del cazavampiros Blade. Los gritos del cazador de la noche son como música para mis oídos. Lo cual es malo porque Blade no se caracteriza por tener piedad con sus víctimas. Así que ahora Peter Parker debe lidiar con Blade y también debe lidiar con baños de energía que se da constantemente para poder curarse y mantenerse con dos brazos y sin ser peludo. Esta serie se esforzaba bastante en tener a Peter Parker contra las cuerdas. Spider-Man entiende que Blade es un tipo bastante complicado. Vaya, desde que es un cazador de vampiros que es mitad vampiro, entiendes que va a ser complicada su vida. Tiene sus métodos para acabar con sus rivales, pero Morbius puede ser curado. No necesita una estaca en el corazón, aunque cada vez se vuelve más peligroso. Aún así, Spider-Man no se va a detener porque sabe que puede ayudarlo. Al final, Morbius termina teniendo hasta rehenes, entre ellos la tía May, y es aquí cuando Spidey decide dejarse de tonterías y trabajar junto a Blade. Pueden combinar sus métodos y tratar de detener a este vampiro. Pero en uno de sus múltiples intentos por ayudarlo, termina empeorando toda la situación. Así como le pasó a Spider-Man, Morbius, gracias a un rayo, termina mutado hasta convertirse por completo en un murciélago, siendo así que ya nunca más podrá volver a ser humano. Spider-Man perdió la oportunidad de ayudarlo, pero por lo menos consigue ahuyentarlo fuera de la ciudad, aguardando hasta volver algún día. El resto de la temporada se sigue mencionando el ADN de Peter y aprovechan para presentarnos a más villanos derivados de esto, como el buitre, y también conocemos más del Dr. Connors, que como sabemos también tiene cosas que ver con el ADN y por qué se convierte en un lagarto gigante. Pero para serle sincero, el pic del asunto de la mutación, que es lo que estamos tratando aquí, ya se los conté en este video cuando se convierte en la mega araña. Pero si quieren conocer el arco del Dr. Connors entero o el de Buitre, nuevamente háganmelo saber en los comentarios y lo tendrán pronto en el canal. Quiero aprovechar este video para agradecerles tanto apoyo, de verdad estamos muy contentos con cómo está fluyendo el canal, y esto es gracias a ustedes. También puedo revivir series que vi de pequeño como esta, y eso también es gracias a ustedes. No saben cuántos golpes nostálgicos he tenido, es muy bonito. Espero que a ustedes les pase igual. Díganos, ¿qué más de esta serie quieren conocer? Somos el Dúo y esperamos que les haya gustado.